a mí la verdad que me encanta compartir con las empresas estos momentos y que ellos, de manera muy directa, con sus productores, con sus técnicos, lo puedan amplificar un mensaje. El mensaje concreto en estas dos charlas que se van a dar próximamente se relaciona con el concepto de bioinsumo, o sea, un concepto que en Argentina conocemos hace unos cuantos años, pero que en el mundo está tomando una dimensión muy significativa, a tal punto de que muchas empresas, no solo de América, sino de Europa, de Estados Unidos, están hoy generando tecnologías muy novedosas relacionadas con los biológicos. Y esas obviamente están llegando a la Argentina y necesitamos productores formados de una manera que puedan hacer un uso correcto de la tecnología. Dentro de esto, como en todo aspecto de los insumos que un productor utiliza en un sistema de cultivo, hay tecnologías, no la tecnología en sí, sino empresas que proveen tecnología de buena calidad y de no tan buena calidad. Entonces el productor debe poder ser capaz de discriminar eso. Debe tener la información necesaria para poder entender los beneficios que tiene ligadas una tecnología de estas características. Y la otra presentación va a estar más focalizada sobre algo que creo que hoy es el escenario más interesante relacionado con la actividad biológica en agricultura, que es el concepto de rizósfera. Es el lugar en donde se llevan a cabo la mayor parte de los procesos biológicos que terminan impactando de manera positiva en las plantas. Creo que lo más significativo ha pasado por el uso de biofertilizantes, o sea, esas bacterias que se asocian con cultivos como los de leguminosas, por ejemplo, y hacen su aporte de nitrógeno a través de la fijación biológica. Eso traducido en un lenguaje más simple es los inoculantes que se utilizan para cultivos como la soja, el poroto, el garbanzo, donde la bacteria ayuda con el metabolismo de nitrógeno a la planta. Le aporta el nitrógeno que la planta necesita y con eso vos lo que evitas es la fertilización química. Ahora lo que ha entrado como con una gran fuerza desde hace 10 años aproximadamente, cuando llegaron las prohibiciones de usos de determinados compuestos químicos en Europa, es la aparición de empresas desarrolladoras de productos para biocontrol, es decir, control biológico de patógenos para los cultivos. Y por último, lo que en los últimos 5 años creo que ha tenido un impacto altísimo son lo que el mundo llama como bioestimulantes. ¿Sí? Los bioestimulantes para nosotros son productos más novedosos, con un formato distinto, pero bueno, en el resto del mundo es como que han llamado la atención. De la mano de eso ha crecido muy, muy, muy significativamente el uso. Yo les voy a dar un deber, o sea, les digo que hagan los deberes, que lleven a la charla el costo por hectárea para hacer fertilización con urea, por ejemplo, y el costo por hectárea para hacer un tratamiento biológico. A partir de ahí se puede dar toda la discusión que vos quieras. ¿Cómo mueve eso la balanza económica? Y después podemos agregar algo. Nosotros lo estamos poniendo en un plano económico, pero no podemos dejar de hablar de lo que está ocurriendo en el planeta en base a cómo el hombre, de la actividad del hombre, ¿no?, sobre el planeta. Entonces, si nosotros agregamos toda la faceta de la sustentabilidad y cómo hacer mejores prácticas agrícolas para impactar menos en este planeta, que es el planeta de nuestros hijos, de nuestros nietos, evidentemente ahí los números cambian, pero radicalmente. La charla del 24 es de 14 a 15 horas y ahí vamos a hablar específicamente de bioinsumos. Voy a darle un pantallazo general de lo que el mundo entiende por bioinsumos y cómo eso se aplica a lo que pasa ahora en Argentina. Y la del 26 es una charla un poquito más mirando a futuro, a ver cómo logramos hacer potenciar lo que la naturaleza nos da desde el punto de vista siempre del concepto de la microbiología y de la biología, y eso asociado a los cultivos.